Nos tomamos un rato en el consultorio para saber de salud, de síntomas y remedios con nuestro doctor de cabecera. Salud en atardeceres. Salud en atardeceres. Para sentirnos mejor que ayer. Uno de los mejores doctores del gran Buenos Aires, por lo menos, capital de alguna provincia, lo quiero decir públicamente, está con nosotros, es parte del programa. Un gustazo, doctor Diego Müller, ¿cómo le va? Hola, Víctor, ¿cómo andan? ¿Todo Buenas bien? Buenas noches. Todo bien. Queríamos una vez más convocarlo. Tenemos dos temas que tienen que ver con bastante actualidad. Por ahí alguna cosita más que usted o mientras charlamos se dé, pero esta enfermedad que se plantea de boca, pies y manos que está preocupando muchos niños y niñas con un zampullido, con un malestar, cada vez aparecen cosas nuevas, Doc, me preocupa tanto. Mira, son virosis. ¿Cómo te lo puedo decir para que se entienda fácilmente? Todos los días, todas las semanas, vamos a ir descubriendo virosis que se desconocían. Sí. Son algunas muy parecidas. Es más, el tema del coronavirus es un virus. Sí. ¿Te acordás que decía que había una familia de coronavirus, que había un montón, sí, que no eran tan patógenos? Y bueno, variantes. Apareció uno más patógeno porque tuvo mutaciones. Este virus que provoca esta enfermedad no es un virus nuevo, son virus que se van modificando y por ahí se hacen más patógenos y aparecen más casos, uh-huh, que son las enfermedades ampollares, esa urticaria, esa picazón que tienen los chicos, que se termina haciendo solo, que como toda virosis puede ir acompañada con fiebre. Hay que hacer la consulta, como siempre, tiene buena evolución en general, no tendría por qué haber ninguna mala evolución. Pero como concepto general, permanentemente vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de cosas, porque aparte esto tiene que ver también con los medios de difusión, por todos los medios de comunicación. Sí, a ver. Entonces por ahí hay un poco más de casos que lo habitual y pues, se mete en las redes, entonces aparece y es impresionante. Y no está mal por un lado, pero por otro lado genera pánico, genera en algunos casos ansiedad. Uh-huh. Hay que acostumbrarse, una sociedad hipercomunicada genera también este tipo de cosas. Y bueno, hay que aclarar e ir al médico, eso no cambia, ir a hacer la consulta médica. Claro. Tiene que ver también cuando hablamos siempre, Doc, de los niños, niñas que empiezan a ir al jardín, a la escuela, y del post-pandemia, bueno, la presencialidad, se empiezan a enfermar, ¿no? De varias cosas. Ahí en el jardín, olvídate, ahí todo empiezan todos con moco, empiezan con fiebre, con diarrea. No, todo. Que en definitiva tiene que ver lo que te decía antes, en los programas anteriores, cuando estamos juntos nos transmitimos todo tipo de agentes, que algunos son más patógenos, otros menos patógenos, el resfrío, la gripe, la diarrea que se contagia, sí, el impacto intestinal. Es así, bueno, ¿qué va a ser? Parte de convivir. Víctor, esto hubo siempre, ¿eh? Sí, siempre, claro. Vos sabés que soy un médico medio viejo, y viejo como médico, sí, yo sigo siendo joven. Joven, pero muy antiguo. No, cumpleaños médico de médico, pero nosotros. Sí, sí, sí. Y siempre hubo esto. Lo que pasa es que ahora, por lo que te decía, está tan conectado que parecería ser que hay epidemias en los jardines. Y son las virosis de todos los inviernos y de todos los cambios de clima de todos los años. Claro. Más en los chicos alérgicos, o en los chicos con sensibilidad bronquial. Bueno, es con mayor sensibilidad bronquial. Sí. Así que, bueno, acostumbrémonos a esta sociedad hipercomunicada. Y como siempre lo digo por tercera vez, ante cualquier duda vaya al médico. Sí o sí. Que ahí le va a diferenciar si es un sarampión, si es una enfermedad como de esta virosis de los pies y las manos. Bueno, es el médico el que va a aconsejar y va a orientar a la mamá y a los papás, digo, en general. Dos temas que me quedan, que quiero consultarle, tiene que ver con la hepatitis. Se hizo hasta en un niño un trasplante exitoso.
Digo, yo pensé que, nada, hay hepatitis, es muy, digo, común todavía que llegue a este punto de tener que hacer un trasplante, ¿no? Que es sí, algo... Sí. No es común. Ah. No, común ah, no. Bien. Sucede. Vos como sos una persona también que ha recorrido ya durante varios años esta vida, sí, te acordarás que hace muchos años era muy común la hepatitis y que en general evolucionaban bien, la sí, hepatitis que en ese momento no se sabía mucho, pero que hoy sabemos que es la hepatitis A. Sí. Después apareció la hepatitis B, después apareció la hepatitis no A, no B, después apareció la hepatitis C, sí, y hoy tenés un montón de hepatitis porque la ciencia avanza, entonces se detectan distintos virus y distintos tipos de reacción del hígado ante un ataque viral. En general, las hepatitis que está habiendo ahora son del tipo A, que son las más benignas, y es raro que suceda una falla hepática aguda en este tipo de hepatitis. Es raro. Pero sucede. Bien. Sí, sucede. Pero bueno, yo no quiero asustar, pero yo he visto casos también muy graves de gripes, de que gripes, han evolucionado, claro, muy mal. Sí, y son gripes comunes y silvestres, pero bueno, sí, hay casos, ninguna enfermedad es inocua, y reitero, ahora ya por cuarta vez hay que ir al médico. Ah, vayan al médico. Bien, la última cortita, pero vamos a seguir desarrollando la próxima columna, seguro, tiene que ver con esta posible ola de casos COVID. Se están dando informes por semana, Doc, desde el Ministerio de Salud, y la verdad es que, por ejemplo, desde el primero de mayo, domingo primero de mayo, 11.000 y pico de casos, la otra semana del 8 teníamos ya 17.000 casos, es una suba importante en una semana. Y la verdad es que, bueno, tenemos que prepararnos, seguir cuidándonos. Digo, ¿se viene esta ola nueva de muchos casos de vuelta? Sí, no, por supuesto que va a ser muchísimo menor el impacto que genere, porque está mucha población vacunada. Sí. Y lamentablemente va a afectar a algunos que, a pesar de las vacunas, no van a poder resistir bien, y también aquellos que tienen enfermedades preexistentes. Pero... Y te acordás que cuando se había en el verano, estábamos todos sin barbijo, sin nada, ¿te acordás que yo lo que te dije? ¿Vos te acordás? ¿No te acordás lo que dije? ¿Qué me dijiste? Me dijiste que sigan cosas con las medidas de cuidado, por lo menos los lugares cerrados, sí, continúen con eso. Y bueno, esto es eso. Sí. Que yo lo veo, ¿no? El jardín, que están todos encerrados y está como si nada, y no es como si nada. Claro. El virus sigue circulando. Bueno, yo lo veo... Menos, Lo veo en los comercios, en el colectivo, todo eso, está el barbijo, está presente. Bueno, pero está bien, pero por eso, pero en todos lados, no, yo recién acabo de salir de un bar, está todo el mundo... charlando, sí. Claro. Y viste que hay algunos colegios que se han enojado porque tienen que estar con el barbijo. Sí. Y bueno, es así, lo que pasa es que al estar la gente vacunada, el virus le cuesta más reproducirse, se va a reproducir mucho más lento y con menor número, pero se va a reproducir. Va a pasar. Va a depender de nosotros de mantener las medidas de aislamiento como siempre. Bien. Quizá no como antes, por supuesto, pero claro, vamos a tener que seguir. Seguir. No termina esto, Víctor, lamentablemente. Sí, sí, lo ha dicho innumerables veces. Doc, ha sido, como siempre, muy claro. Seguiremos charlando en la próxima, como siempre, de estos temas que nos van atravesando desde la salud. Así que mil gracias por ser parte de Atardeceres, por estar en FM en Tránsito. Bueno, un gusto, saludos para todos, Víctor. Dale, chau, chau. La próxima. Chau, chau. El señor Diego Müller aquí pasó por Atardeceres en este viernes 13 de mayo del 2022. El aire del oeste. En la radio. En Tránsito. 93.9.